Hey, ¿qué pasa, crack? ¿Quieres comprar juegos mucho más baratos? Pues en Enema.com ahorrarás como yo y 6 millones de personas más en juegos de Steam, PlayStation, Xbox y Nintendo. También en suscripciones y tarjetas de regalo. Ya sabes, en Enema.com ahorrarás mucho tanto en España como en Latinoamérica. Link en la descripción y me apoyarías un montón. Buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí vuestra dragona favorita os trae otro vídeo más. Y bueno, hoy os traigo información sobre la actualización esa grande que iban a sacar esta semana, ¿no? Pues bueno, parece que están teniendo problemas con la certificación que está tardando de más. Y la acaban de retrasar un poquito, ¿vale? Un poquito acaban de retrasar esta gran actualización que iba a traer cambios, así que bueno, no veremos esta actualización al menos hasta la semana que viene. Ahora veremos con más detalle. Y también ha salido una pequeña actualización, hoy también ha sido una pequeña actualización, y bueno, arregla problemas de transferir más que nada y poco más, ¿vale? Así que bueno, gente, vamos allá y vamos con la información del vídeo que os traigo hoy, esta noche. Madrugada de jueves a la 1 de la mañana. Así que, gente, vamos allá. Y bien, mi gente, pues estamos aquí en el foro de AR donde han puesto la pequeña actualización esta, ¿vale? Ya el día 29 sacaron una pequeña actualización que fue lo de la Nata, que la verdad, flipé con ese bug que había. Y bueno, hoy os traigo lo que viene siendo pues lo siguiente, ¿no? Rendimiento mejorado del servidor al cargar y descargar elementos. La verdad es que se tarda muchísimo en cargar y descargar elementos, la verdad. En Evolve ya pasaba, pero aquí se tardaba muchas veces, ¿no? Y luego se corrigió un método de malla, ¿vale? De mesh, ¿vale? Y se corrigió un fallo del servidor. ¿Vale? Esto es la pequeña actualización que han sacado hace nada, ¿vale? Hace casi una hora, más o menos, han sacado esta actualización, ¿vale? O sea, no hace mucho. ¿Vale? Y bien, vamos a lo que viene siendo al tweet que acaba de poner, pues la cuenta de Ark, ¿vale? Y dicen lo siguiente, ¿no? Actualización rápida del parche de la versión principal. La certificación está tardando más de lo esperado debido a las complejidades de la modificación multiplataforma, o sea, de los mods, ¿vale? Aunque tarden más, lo van a romper igual, ¿vale? O sea, por los mods multiplataforma, ¿vale? Como yo siempre he dicho, ¿vale? Como he dicho hace poco, ¿vale? Que los mods multiplataforma, parece que Wildcat no lo lleva bien y por eso se rompen todos los mods. Esto lo dije en el último vídeo que hablé del parche, más que nada, ¿no? Que sí, que se rompen los mods por esto, porque son multiplataforma, Wildcat no está acostumbrado y ya sabéis. Bueno, o sea, los mods y para los multiplataformas es un poquito complicado y claro, se rompen más que nada. Y aunque van a sacar el parche, se van a romper, algunos se romperá. Bueno, o sea, por mucho que tarden y demás, ¿no? Dice, nuestro objetivo es un lanzamiento a mediados de la próxima semana y no. Y lo mantendremos informado a medida que finalice. Estamos tan ansiosos por publicar esto como usted, ¿vale? Pues bien, dice a mediados de semana, o sea, para miércoles o jueves de la semana que viene, más o menos. Dice que, pues, cuando finalice esta semana, pues nos dirán el día exacto, ¿no? Seguramente, o sea, el viernes en el Community Crunch. Seguramente nos dirán cuándo va a salir esta actualización, ¿no? Esperemos a ver qué nos dicen en el Community Crunch. Que decían para esta semana, pero se pasa a la siguiente por problemas de modificaciones en las complejidades de los mods de multiplataforma, ¿vale? Para aquellos que no me creían que los mods no lo que tenían, lo que viene siendo, bueno, la culpa no, ¿vale? Pero sí, los problemas mediados de estas actualizaciones eran por estos mods multiplataforma, ¿vale? Así que bueno, esta es la noticia, la pequeña noticia que nos han traído ahora mismo, más que nada, y nada, gente,
Esperamos esta actualización, que todavía falta más que nada, y veremos a ver cuánto tarda en salir, ¿no? A ver qué nos dicen en el Community Crunch. Así que el viernes, de aquí 2 días, o ya para mí mañana, ¿vale? Pues veremos a ver qué es lo que nos dicen. Así que debemos esperar a ver qué nos dicen más. Así que, gente, esta es la nueva información que hay ahora mismo, no hay más, ¿vale? No me preguntéis por el Padre Bar tampoco, porque no se sabe nada todavía, ¿vale? Si no hay noticia, no digo nada, ¿vale? Si no hay noticia, bueno, si no hay vídeo de la noticia, es que no hay nada, ¿vale? Así que no preguntéis, por favor. Que siempre que hablo de la actualización o algo, ya alguien dice del paleo. Tranquilidad, ya saldrá, no os preocupéis. Así que, gente, nos vemos en el próximo vídeo, gente. Ya sabéis, dejad un buen like, favoritos, suscribiros a la gente y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta la próxima, gente. Chao, chao. Dracarys.